Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer. Nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña del Star Wars Battlefront. Uy, ¿por qué no dispara tú? Ah, sí, cargo. Vale, headshot. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde ha disparado alguien? Por ahí. ¡Escudo! ¡Chiu! Vale. Vamos. Vamos. Perfecto. Así ganaremos tiempo. Dentro del escudo puedo disparar así. ¿Y eso? Tampoco. A trabajar, te cubrimos. Oye, esta arma es muy rara, ¿no? Bueno. Vale, vamos para allá. Lanzaderas en camino. Vienen más imperiales. Vendrán por aquí, supongo, ¿no? Acabamos de reactivar un relé. Yo lo hice. Ella practicó el tiro al blanco. Voy al segundo relé. Estamos en contacto. Asegurada el perímetro. Vale, ¡pum! Joder, si que tarda matar un clon esto, tú. Vale, vamos, 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 vamos. Vale, también deciros que este capítulo durará mucho menos que los anteriores. O sea, no quiero que duren una hora todos los capítulos, ¿vale? Vale. Vamos, 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 perdón, que me quedo callado. ¿Dónde vas, tú, tonto? Que te metas un buco, tú. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, el escudo. Uf. ¡No! ¡Qué mal! Ay, qué mal lo he hecho. Pero bueno, venga, vamos a darle. Vamos a continuar. Vale, tenemos que alcanzar. Ah, tenemos que alcanzar ese punto ahora. Eso es. Hasta que el sistema vuelva a estar operativo. De acuerdo. Vale, hay una torreta aquí. Uf. Hostia, una TAT, tú. Uy, y salvad vuestras vidas. Vamos, 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 vamos. Hostia puta, tú. Ah, de... Genial, tú. Venga, vamos por allá. Vamos, vamos, vamos. Llegamos, ya estamos aquí, venga. Dale. Casi tenemos otro relé activo. ¿Casi? Esto está prácticamente bajo el agua. Dame más tiempo. Tengo fe en ti, Esri. Me alegra que alguien la tenga. Vale, perdón por estar callado, pero es que me pongo aquí a tope tú y me concentro bazo. Vale. Vamos a este. Vamos, 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 chicos. Ay, ay, ay. Joder, pues sí que hace efecto, ¿no? Que estaban esos de ahí en Cuenca también dañados con la granada. Vale, por ahí, donde vienen más, por aquí. Vamos, 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 vamos. Ahí hay otro. ¡Pum! Vale, perfecto. Vámonos. Es aquí, ¿no? Vale. Aquí, un escudo. Princesa, malas noticias. Nos ha inmovilizado un caminante explorador. No podemos volver. De a acuerdo. Bueno, no pasa nada. Si sobrevivid, estaréis a salvo al activar el pulso de iones. Recibido, princesa. ¡Vamos!
Vale. Vale, ya veo lo que pasa. Venga. A ver, que ahí tenemos un problema con la torreta esa. Vale. A ver. Cuidado que viene uno de cuerpo a cuerpo, tú. Vale. Adentro. Vamos. Ahí, perfecto. Vamos. Vale. Vamos. Tú no me ven, tío, están ciegos. Ay, ay, ay. Vale, pues ya está. Nos vamos, chicos, al siguiente punto. Avanzamos. Vale. Todos al palacio. Del entrará y detonará un pulso de iones. Antes de las guerras clon, la reina se aseguró de que Naboo estuviera a salvo de futuras invasiones con un pulso de iones que anulaba las amenazas fuera del palacio. Qué guapo, tú. ¿Y eso no freirá nuestras armas? En el palacio no. Las fuerzas imperiales se dirigen al palacio. Resistid lo que podáis. Ah, que se me ha calentado. Digo, han tirado algo y me han roto el arma, chavales. Conmigo. Vamos. Vale, perfecto. Fuera, fuera, fuera. Vale. Vamos, 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 vamos. Vale, esto está ya acabado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Hay que replegarse, vamos, 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 atrás un poquito más. Aquí. Caminantes, llamad su atención. Tú, pero es imposible matar a esto, tú. Vale, este es bueno, tú. Los tenemos justo encima. ¡Atrás! Hostia, que están aquí, tú. A toda la infantería rebelde en nuestra posición. Proteged el palacio. Vale, para atrás, para atrás, para atrás. Vamos, vamos, vamos. Aquí. ¡Bombardero! ¡Agachaos! Vale, perfecto. Va a venir un bombardero ahora. Os lo ha dicho. Ha muerto uno, tío. Bien, bien, bien. Vamos, estás muerto. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. ¿Otra vez? Del, ¿qué tal vas por ahí? Estoy en ello. Los protocolos de seguridad. Me voy, me voy, me voy. Desfasados. Podemos ganar tiempo, pero no mucho. No te preocupes, princesa, será suficiente. ¿A dónde vas, tú cachondo? Por la escalinata, vamos todos. Vamos, aquí, 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 aquí. Vale. Que no suban por las escaleras. Mantenedlos lejos de las puertas y seguid. Vamos. Disparando. Vale. ¡Cuidado! ¡Granada, granada! Princesa, el pulso está casi listo. Bien. Vamos. Porque se nos acaban los lugares donde escondernos. Del, bien. Este sería un buen momento. Vamos. Listo, Alteza. Demasiados soldados en nuestra posición. Este caminante ya es demasiado. Iniciando secuencia de detonación. ¡Entrad en el palacio! Vamos. Aquí estamos bien. Perfecto, madre mía.
Creo que hemos ganado. Hola, Alteza. Buen trabajo. Pero no esperaba menos del Escuadrón Infernal. Así que has hablado con el general Calrissian. Habéis hecho mucho daño a esta alianza. Así es, señora. Y no tenemos excusa. Viéndoos luchar, está claro que no solo huís del Imperio. Esto significa algo para vosotros. Así es. Llevamos luchando toda nuestra vida. Hemos tardado demasiado en ver que luchábamos en el bando equivocado. Esta guerra no ha terminado. Nos gustaría ayudar, si lo permitís. Gente como vosotros hace que la esperanza perdure. La esperanza es la razón por la que ganaremos. Bienvenidos a la Nueva República. Gracias, señora. Vaya, pues nada. Se acabó eso de que lo vemos desde el punto de vista desde los enemigos. Vale, meses más tarde. Recordad que esto se supone que está entre el intervalo de 40 años. Desde la sexta película hasta la séptima, que pasan 40 años ahí. ¿Cuánto tiempo? Construir una república es muy duro. Perseguir una flota imperial también. Y está a punto de empeorar, comandante. Necesito un favor. Uno de nuestros generales ha desaparecido. Sé que está en Takodana, pero no me responde. Quiero que encuentres a Han Solo. Han Solo. Me imagino que jugaremos ahora con él. Tu Takodana me encanta. Y el castillo de Mazcanata más todavía. Están todos borrachos, qué cabrón. Ponme otra onda, Parque Diana. No hasta que pagues la anterior. Vamos, sabes que puedes fiarte de mí. No sé si estoy segura de eso. ¿Dónde está mi buki? Chuy está en el halcón. El comunicador recibió un impacto en Yomark. Ya nunca lo traes por aquí. Le pones nervioso. Estáis tramando algo. Escúpelo. Ya sabes que aquí todo pasa a través de mí. Voy a reunirme con un desertor imperial. Dice que nos ayudará a liberar a los Wookiees en Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te juro que si traes al Imperio a mi puerta, voy a... Sabes que nunca dejo rastro. Venga, ayúdame. Ayuda a Chuy. No sé a quién buscas, pero es tarde. Ya verás que a la gente le gusta... Gracias, Maz. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. Vaya, vaya, vaya. Han Solito. Vale. Y... ¿qué hago tú? Es que están bailando aquí los rebeldes, tío. Es que muy gracioso. Voy para allá, ¿no? Imagino. No sé. Tú me vendes la nave por el precio que he puesto. A ver, vamos a bajar, vale. Bien. Aquí es donde encontró Rey y el sable láser, ¿puede ser? Hola, Pandora. ¿Cuánto tiempo? Mi amigo Buki me preguntaba por ti. Creo que me estás confundiendo con ese tipo insoportable de arriba. Fallo mío. Vale. Tengo que reunir información sobre Pandora. Por aquí no puedo. A ver, pensaba que una persona llena una... un jarrón, ¿sabes? Venga, a ver, vamos a subir arriba. A ver si encontramos algo de información por aquí. Ahí. ¿Tienes nada que decir?
He visto un circulito. Ahí está. Vale, perfecto. Roddy, qué alegría verte. Oye, socio, estoy buscando a una mujer. Se llama Pandora, ¿lo conoces? ¿Después de que me dejaras tirado en el trabajo de cerca? Ni en broma. Venga ya, todo salió bien, estoy seguro, porque aquí estás. Largo, encuentra a ese Pandora tú mismo. Podéis hablar de vuestras barbas de idiotas. Así que tiene barba, entendido. Vale. Tiene barba. Vamos a mirar por aquí. A ver, estos no aparecen. ¡Oh, un robotito! ¡Qué gracioso! Nada, por aquí no. Eso no tiene pinta. Vamos a subir. Vale. A ver, vamos a mirar por aquí primero. Aunque no parece que haya nada. Bueno, aquí hay un pasillo. Vamos a mirar el pasillo. Yo creo que tengo que subir para arriba. Me da la nariz, ¿eh? Me da. A ver, vamos a ver. Venga, es que va muy lento, tío. Me pone muy nervioso que no se pueda correr. Venga, vamos para arriba. A ver, para allá. Bueno, ahora por fin podemos correr. Vale, vale, está aquí. Interactuamos con este señor. Ay. ¿Sabes? Te pareces mucho a un amigo mío llamado Pandora. ¿Es que me parezco al idiota ese del oro de Merensin? ¿Se puede permitir oro de Merensin? Debe de estar bien, ¿verdad? Habla con el barbudo que está arriba bebiendo oro de Merensin. ¿Es este tío? No está mal, ¿eh? ¿No es este? Vale, pues vamos a mirar si se puede subir más. No, por aquí no. Guiño, guiño. Vale, pues debe ser este. Mira, lo sé. ¡Han Solo! Soy el especialista imperial Ralsius Pandora. Es un placer conocerte al fin. Shh, ¿quieres bajar la voz? Oh, claro, claro. Porque es una reunión de incógnito. Tú este tío es tonto, tío. Vamos a sacarte de aquí. Pues allá vamos. Vale, vamos a sacar de aquí a Pandora. Tengo la información que pediste, aunque no la llevo encima, claro. He escondido dos cubos de datos en el bosque, por precaución. Tienes que estar de broma. En el primero hay rutas de transporte imperiales, lugares de abastecimiento y arsenales de A mí me huele que esto es una trampa, tú, de este pavo. Y la información sobre Kashyyyk. Está en otro sitio. Créeme, tengo todo lo que necesitas para liberar a los... Vale, vamos a... O sea, qué pedazo de gráficos, tío. La mayoría de los estadistas son asesinados por aprendices. Oh, cielos. ¿Son amigos tuyos? Asumo que es culpa tuya. Sí, suele serlo. ¿Cuál es la regla número uno, Solo? Nada de peleas. Venga, hay que moverse. Vale, vamos a movernos. El primer cubo de datos en un generador que hay más atrás. Pues vamos para por ello. ¿No podías traer la información directamente? Señor, soldados de asalto, no hagas ruido, tenemos que cargarnos. ¡A por eso! Vamos, vamos, vamos. Genial. Voy a morir, ¿eh? Me da la sensación que voy a morir. Vale. Vale. Hay otro. No lo veo. Ahí. Ha dicho que fallan el 87% de los disparos, me lo he imaginado. Impresionante, Han Solo. El cubo de datos está por aquí. ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿En serio tengo que buscarlo, tío? Si antes me salía una marca.
Ah, aquí. ¿Es esto? A ver, vamos a ver. Aquí no hay nada. Aquí no. Pues vamos a ver. A ver, aquí hay una granada o algo, parece. No sé qué es esto, venga. Vamos a seguir. Esto tampoco. He visto un circulito. Aquí detrás. Vale, perfecto. Vamos a ver si está aquí. Esperemos. Sí. Lo tengo. La información de ese cubo de datos debería ayudar a tus amigos de la red. ¡Cuidado! ¡Viene más! Vale. Va a estallar. Perfecto. Guardada en un bonito santuario atravesando el bosque. Sigamos. Pues vamos, para allá seguro, ¿no? Para allá, perfecto. Vamos a por la información de Kashyyyk. Si mandan a tantos soldados a por ti. El imperio está peor de lo que la gente cree. Y les aterroriza que la República se entere. La flota gasta vale. Más combustible del que puede reabastecer. Hasta luego, cara huevo. Uno de cada 148 oficiales imperiales se rinde y pide asilo. ¡Disparemos! Tenemos un 3,4% menos de capas de telares. Genial, pero ¿qué pasa con Kashyyyk? Seguro que tú. Yo me quedaré aquí. Sano y salvo. Madre mía, la cantidad de gente que hay aquí, tú. Explosivos improvisados. ¡Cuidado, cuidado! Viene uno por aquí. Vale. ¿Tú y ese? ¿Que está tú bugueado, tú? Todo es cuestión de tiempo. Cuidado. ¿Y este dónde ha aparecido, tío? Creo que me queda muy poca vida, ¿eh? Vale, ya está. Vale, perfecto. Ya está, ¿no? No. Vale, hay un pavo, tú. Venga, hasta luego. ¿Dónde he dejado esa información sobre los La encontraré. Venga, va. Ojalá fuese esta, tú. Sería la leche a la primera, tío. No tiene que buscar más. No. Evidentemente no está ahí. Gracias. Estúpido. ¿Por qué iba a dejarla ahí? No me ayudas. Hombre, aquí tiene más pinta, ¿no? Porque está como más escondido. Míralo. La encontré. Refuerzo. Abajo. Bajando. Vale. Perfecto. Sí. Eso te ayudará a llegar al planeta de los bugs. Ahora, al famoso halcón. ¿Conoces el halcón? De media, calculo que 2,2 de cada 300 imperiales conocen el halcón milenario. Tiene muy poca vida a Han Solo, ¿eh? Con un par de disparos me quitan hasta el 20%, tío. ¿No deberíamos ir a la nave? Venga, vamos. Pesado. Vaya, dispara un headshot tú sin querer. Te estoy yendo a la nave por aquí y no me gusta un pelo, tío. Vale. Yo me ocupo. ¿Qué hago tú? ¿Qué he hecho? Me he equivocado botón. Chuy, prepara el halcón. Tenemos que irnos y
¡No, tío, no! ¡Ah! Que me equivoqué de botón y le daba el R1, tío. Por eso he hecho la carga de hombro. Me cago en la leche. Y me he ido a Cuenca por los enemigos. O sea, me quedan todo el medio. La encontré. Refuerzos, abajo. Bajando. Vale, vamos allá, chicos. Por aquí viene el primero, me parece. Ah, no. Por ahí. Vale. Has aprendido a disparar, ¿eh? A ver dónde están. Vale, pues ya está. Vámonos. Vámonos. Me están disparando por algún lado. ¿Conoces el alcohol? De media, calculo que 2,2 de cada 300 imperiales conocen el alcohol milenario. Muy bien. Esos datos son muy interesantes. Nótese mi ironía. A ver, en realidad son interesantes, ¿vale? Pero... o sea, como que ahora mismo no vienen a cuentos. Deséame suerte. Vale, continuamos. Venga, regenérate la vida. Perfecto. ¡Qué chihuahua ahí, tú! ¡Cállate y corre! ¡Vale, socio! Vale, perfecto. Los contendré. Prepara la nave para el despegue. Conténlos. A ver, me voy a cubrir aquí. Vale. Vale. Perfecto. Ahí van a bajar unos cuantos, me da la sensación. Soldado antidisturbio, que no se acerque. Vale, perfecto. Soldado pesado. Más vale que funcione. Muy bien. Por el otro lado, ¿no? Tienes razón, Chuy. Ah, no, no, por ahí. Mi día. Uf, a las X. ¡Qué buena! Mira, al final no sea un día tan mal. General, solo soy Heidenberg. El escuadrón infernal está aquí para ayuda. ¿Cómo me alegra verte? ¿Qué os trae por aquí, comandante? Perfecto. General, nos envía la senadora Organa. Lo retiro, Chuy. No puedo imaginar un día peor. Vale. Coño, ¿y este? Suelo despejado, pero tenemos cazas TIE enemigos en vale. Vamos a utilizar el halcón. Una vez estaría genial que no buscaran pelea. Qué bien, ¿eh? ¿Qué tendría eso de divertido, general? Pilota el halcón milenario. Vamos allá. ¡Soy el halcón! Da igual que Maz esté llamando, no quiero hablar con ella. ¡Han Solo! ¡Hola, Maz! No, vamos. Eso dijiste. Y ahora mi lago está plagado de naves. Te lo puedo explicar. No quiero explicaciones. Limpiad este estropicio. Vale, vale, vale. Tranquila, señora. Nunca te echaría la culpa a ti, Chewbacca. Vamos a ver. Perfecto. Vale, tengo que atacar. Hostias, esto. Estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago. Vaya, a Matt no le va a gustar eso. Vamos.
Vale, cuidado porque me están disparando. Me está siguiendo alguien, tío. Escuadrón Infernal en formación. Caza estelar enemigo va por el general Solo. Lo veo. Pues sí, tío. Los mesos de protones listos. Muchas gracias. Pero eficaz. Vale, vamos para allá. Damos otra vuelta. Ya casi no se ven cruzar. Tío, ¿en serio? ¿Quién me está todo el rato disparando, tío? A ver. Este carguero IT-1300 no está mal. Vamos, 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 pero vamos. Su hiperpropulsor falla un 1,22% más a menudo que el del modelo 2004. ¡Chuy! ¡Llévatelo de mi cabina! Vamos allá. Ahí, ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Ve un TIE cerca del castillo. Ven, derríbalo. Yo me ocupo. Vale. Cuidado. He patinado sobre el. Sobre el destructor. Bueno, el destructor no, sobre la nave, esta tú. Vamos, ya está, ya está, ¿no? Ya está. Perfecto. Derríbalo, si quieres. Ya está, ¿no? ¿Ya está? Gracias, Aiden. A ver un momento. Aumenta el daño del arma principal y evita que se sobrecaliente mientras... Ah, vale. Vamos, perfecto. Vamos. Perfecto. A ver, a este. Vamos. Vale, perfecto. Tendré que vaciar un poco el espacio aéreo, supongo. Vale. Destruye los TIE. Estoy en ello, ¿no? Digo yo. Vale, madre mía. Doblete tú. Ah. No hacía falta más. Vale. Otro TIE. Perfecto. Buen disparo. General Solo, se aproxima a alguien más hacia tu posición. Yo me encargo. Vale, es este pavo. Vale, 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 perfecto. Falta uno. Venga, vamos a disparar el torpedo y ya está, tú. Hasta luego, crack. Creo que lo he esquivado, tío, no lo puedo creer. Joder, qué pesado eres. Deja de dar vueltas sobre mí, me cago en tu puñetera vida. Nuestro. Espero que esa fuera la última, solo. Madre mía, tú. Puntería, vamos, general. Vamos. En realidad tenía otra cosa en mente. Chuy está enviando las coordenadas. Entendido, nos vemos allí. Vámonos. Pero aseguraos de volver. Claro. No te librarás de nosotros fácilmente. Toda tuya, comandante. En serio, Del, no sé qué le has hecho a este droide, pero no está bien. Lo he arreglado. No es culpa mía si ahora le gustas. Escuadrón Infernal. Sriv, no te veía desde que Lando te metió en esto. ¿Cómo has estado? Estupendamente, senadora. ¿En qué piensas, comandante? Según la información de Paldora, mi padre ha llevado a cabo operaciones en Bespin y Sulust. Solicito tu permiso para encontrarlo y capturarlo. A mí no me rindes cuentas, Aiden. Puede que el mando de la flota no apruebe una misión tan personal. Oh. Bueno, tampoco podemos permitir que un almirante imperial refuerce su flota, ¿verdad? Te agradecería que lo trajeras, comandante. Sí, señora. Y que la fuerza te acompañe.
Bespin, chicos. Pero chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, suscribíos al canal si lo estáis. Manita arriba si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.